Lucio Silna es la tercera de las doce óperas que nos ha dejado Mozart, óperas, óperas, es decir, no Sinspiel o Componimenti Teatrali o Serenatas, o, no, sino óperas, óperas, pues es la tercera de las doce que nos ha dejado. La primera fue la Finta Semplice, que se había hecho en Salburgo en el año 69, y luego fue el gran éxito de, de Mozart en su segundo viaje a Italia, 1770 que fue Mitrida Ponto que se estrenó en el Teatro Reggio Ducale de, de Milán el, el 26 de diciembre de 1770. Entonces fue un viaje triunfal, porque a Mozart en ese viaje le hicieron miembro de la Academia Filarmónica de Bolonia, el padre Martini le, le, le homenajeó y le alabó muchísimo, y luego le encargaron esta obra que fue un triunfo, y precisamente ese triunfo es el que trajo aparejado que el mismo empresario, que se llamaba Castiglione, por cierto, le encargase otra ópera para la temporada siguiente. Mozart tenía en aquel momento 14 años, casi 15 porque cumplía los 15 en enero, y el encargo era para el diciembre del 72. Le llegó la carta el 31 de enero, pero el contrato no lo firmó ya hasta el mes de marzo, a finales de marzo. Y llevaba aparejado, pues un... vamos, el, el, el dinero que se le pagaba eran 130 Gulden, o sea, 130 florines de oro, 130 florines austriacos, que bueno, no era una exageración, pero era una cifra considerable. Entonces, eh, Mozart, bueno, empezó a trabajar los recitativos allí mismo en Salburgo, porque el encargo traía aparejado ya el propio libreto el libreto de lucio Silla bueno pues es un libreto basado en un personaje de la antigüedad romana, no en un personaje de la mitología clásica. y es de un libretista, de un escritor que se llamaba giovanni de Gamerra, que era de livorno, y que, al parecer, la familia era de ascendencia española. este hombre era clérigo, estaba, sin embargo, en el destinado en el ejército austriaco en el norte de, de italia. pero lo que le interesaba desde luego era el teatro. Entonces había conseguido en el año 71, el año anterior, pues convertirse en libretista de plantilla, libretista fijo, libretista oficial, precisamente del Teatro Ducale, Reyo Ducale de, de Milán. Entonces el, el libreto bueno, pues, recoge un tema característico de la eh, antigüedad romana, que es la idea del, bueno, del hombre todopoderoso, del César, que en un momento dado, por propia voluntad, abandona el el poder para dedicarse, para vivir como un privatus. Es un tema parecidísimo al de la Clemencia de Tito, que de la Clemencia de Tito se han hecho 47 versiones, me parece, y claro, la idea, lógicamente, es la de homenajear a la monarquía absolutista ilustrada en un momento en que, por Europa, empezaban ya a agitarse los vientos de fronda, es decir, empezaban a agitarse, era un periodo ya pre-revolucionario. El libreto de Gamerra se ha puesto en música, Gamerra nos ha dejado 25 libretos, de algunos de ellos, como el de, el de Medonte, rey del epiro, se han hecho 11 versiones, y concretamente de este, de Lucio Silla, pues, se han hecho cuatro. La primera es la de Mozart y luego hay una de Juan Christian Bach, otra de Pasquale Anfossi y otra de Michele Mortellari, que es la más reciente, es de 1779. Este hombre Gamerra, por cierto, pues hizo una traducción cuando ya había muerto Mozart. Él, él era 13 años mayor que Mozart, pero le sobrevivió. Hizo la primera traducción italiana de la flauta mágica, con el título de Il flauto magico, que es con el que la obra circuló por Italia, más, con muchísimo éxito incluso por muchos otros países, no de habla alemana, naturalmente, pero países europeos. Circuló durante mucho tiempo en, la, en versión italiana y la traducción era precisamente la de la de Gamera, ¿no? Entonces, este personaje histórico, Sila, que se llamaba, es pues un personaje real que existió, lo mismo que el Tito de la Clemencia de Tito. Este hombre, bueno, le habían nombrado cónsul en el año 88 y precisamente además en la campaña del, de, de Grecia es el que derrotó a Mitridate en el año 83 y, y luego es el que provocó la primera guerra civil en Roma. Y cuando ganó esa guerra y entró en el poder, bueno, él mismo se proclamó dictador, emprendió pues, una brutal represión contra todos sus oponentes y contra todos sus enemigos. Pero en el tiempo de su, de su mandato, lo que se dedicó es a restaurar la legislación eh, que se había abandonado, la legislación republicana. Y cuando ya había completado su obra, o le parecía que lo había hecho así, es cuando abandonó el poder, pero voluntariamente. Y a lo que se dedicó fue, básicamente, a la orgía y el desenfreno. No hizo otra cosa ya el resto de su vida. Ese aspecto, naturalmente, no sale reflejado en la ópera. Por otra parte, bueno, aunque el personaje sea histórico, todo el tema amoroso que existe dentro de la ópera es una absoluta ficción. totalmente gratuito y no tiene ninguna. Relación con la historia. Mozart, ya digo que en Salburgo había empezado a escribir los recitativos. Su intención era ya la parte fundamental de la obra, las arias, componerla cuando ya estuviese en Milán, precisamente para poder trabajar de acuerdo con las capacidades concretas de cada uno de los intérpretes. En el contrato figuraba que tenían que estar en Milán a comienzos de noviembre, efectivamente así sucedió, exactamente el 4 de noviembre del 72. Leopoldo Mozart y Wolfgang Amadeus, su hijo, estaban ya en, en Milán. Y bueno, eh, en, en, entonces sucedió una cosa: que es que Gamerra, por su parte, había enviado el libreto a Metastasio, que Metastasio en ese momento pues era el poeta cesáreo en la corte de Viena, había enviado el libreto a Metastasio para que se lo corrigiera, para que le diera su opinión. Y Metastasio había corregido muchísimas cosas, había suprimido un par de escenas del acto segundo porque le parecían redundantes. El resultado es que todo el trabajo que había hecho Mozart con los recitativos no valía para nada o casi para nada. Y tuvo que recomenzar. Entonces, lo que sí tuvo fueron unos intérpretes de primerísima categoría. El personaje de Junia, que es el más interesante de la obra, estaba eh, encarnado por una soprano, tenía siete años, que se llamaba Ana de Amichis. Esta señora había comenzado trabajando con la compañía de su propia familia, era napolitana, que tenía 37 años, me parece que he dicho ya, que tiene una compañía de ópera ufa en Nápoles. Pero en un momento dado ella tuvo la posibilidad de ir a Londres y en Londres empezó a trabajar ya como cantante de ópera seria, que era un tipo de ópera que tenía más categoría y sobre todo estaba mucho mejor pagado. Concretamente ella participó en el estreno del Oronte de Johann Christian Bach. O sea, cosa importante de modo que cuando retornó a Italia ya retornó como prima donna, es decir como, como primera mujer, primera soprano, se llamaba así. ¿eh? La, el personaje femenino principal pues se llamaba de esta manera. Entonces a partir ya de ese momento se convirtió pues en una intérprete reputadísima. Bueno, de ella el propio Metastasio escribió lo siguiente, decía: entre las heroínas teatrales nadie se iguala a de amicis por su fogosidad su franqueza y su audacia, que son las cualidades que necesita la expresión dramática. Eso dijo Metastasio nada menos de ella. Por su parte el primo Uomo, es decir, el, el personaje masculino principal, que era un castrao, ¿eh? era Vincenzo Rauchini, se llamaba, se que hizo el personaje de Cecilio, tenía 26 años, era de Roma. Este hombre, por cierto, Mozart con un eh, sentido del humor pues bastante poco afortunado en las cartas que le escribe a su hermana, como era, claro, ella era la prima donna, y siempre el, el, el castrado principal era el primo uomo, el primer hombre, pues entonces hace siempre el chiste, el chistecito, como era un castrado, de decir, el primo uomo que no es un uomo, ¿Eh? esto le escribe siempre a la hermana con un sentido de la broma, pues en fin, bastante, más que discutible. ¿no? El caso es que este hombre era un grandísimo músico, porque era compositor, era teclista, Charles Barney, el gran historiador, pues ha hablado de él muy elogiosamente, diciendo que era un intérprete de tecla excepcional. Y bueno, estuvo muchísimos años al servicio de Maximiliano III en Múnich. Los Mozart padre e hijo, le habían oído cantar en Viena, en uno de los viajes, concretamente cinco años antes, en la Parténope de Haas, se le habían oído. Y Mozart, a pesar de estos chistecitos de dudoso gusto, la verdad es que le admiraba mucho. Y la prueba de ello es que le escribió una de sus obras vocales más brillantes, que es el famoso motete, le Exultate y Jubilate, que lleva el, el número 165 del catálogo Kegel, que como se sabe, acaba con una aleluya, bueno, de lo más virtuosístico. Y claro, el tercer cantante era el, el primo tenore, que así se decía, se llamaba Bassano Morgnoni. Este hombre resulta que había falló el tenor, que estaba contratado de antes, y hubo que buscar un tenor a toda prisa. Y encontraron a este hombre que era, al parecer, un buen cantante, pero que jamás en su vida había pisado un escenario teatral, porque era un cantante de iglesia, actuaba en Lodi. Entonces, bueno, pues era la primera vez que se ponía delante, de, delante del público en un teatro y estaba, claro, pues un tanto sobrepasado por la situación. La cuestión es que Mozart acabó la partitura el 18 de diciembre, los ensayos empezaron el 19. El, eh, el, el estreno era el día 26, o sea que se trabajaba a una velocidad verdaderamente excepcional, ¿no? Y bueno, excepcional, ¿no? Entonces era lo normal, o nos parece un disparate, pero era lo normal. El caso es que, bueno, los Mozart celebraron la Navidad en casa del mayordomo mayor del Conde Firmin, que se llamaba Germani, este hombre, por cierto, y luego el propio Conde Firmin, que era uno de los patrocinadores del teatro, lógicamente, pues organizó tres sesiones, tres noches distintas, para que Mozart tocase delante de la, de la nobleza milanesa. Claro, como no podía invitarlos a todos el mismo día, pues hicieron tres sesiones diferentes. Entonces, bueno, pues el, el estreno tuvo lugar el, como el 26 de diciembre también, de 1772, y fue un estreno un tanto accidentado, porque eh, se tenía que comenzar la sesión a las 5 de la tarde que bueno, en, 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 eh, ya era casi de noche, claro, que era pleno invierno, y sin embargo no empezó hasta las ocho. empezó con tres horas de retraso. Y empezó con tres horas de retraso porque es que el archiduque, el señor archiduque, tenía que escribir cinco cartas de felicitación para enviar a Austria, una para la emperatriz María Teresia, otra para el emperador y otra pues, para tres miembros destacados de la nobleza. Y como dice Leopoldo Mozart, es que escribía muy despacio y entonces el resultado es que llegó al teatro con tres horas de retraso y la función empezó a las ocho pero se extendió hasta las dos de la madrugada que vamos es, debió ser una sesión verdaderamente agotadora acerca de la sesión hay una larga carta que le dirige Leopoldo Mozart el padre de Mozart a, la, a su mujer la madre de Mozart de la que extraigo algunos fragmentos que son verdaderamente reveladores y que se refieren sobre todo a Morgnoni, es decir, al primo tenor, a Bassano Morgnoni, que no había cantado, ya digo, nunca en un teatro. Dice como durante su primer área, la primera área del tenor, la soprano debe esperar una violenta cólera por parte de él, del tenor, es el área esta que lleva por título Il deseo di vendetta. Este último, claro, le pasaba, le pasaba lo que le pasa a la gente que no ha pisado nunca un escenario, que una de dos, o son un marmolillo que no se atreven a moverse, o al contrario, se pasan muchísimo de rosca. Bueno, pues a este hombre, a Morñoni, al parecer le pasaba lo segundo, porque como dice Mozart ha puesto Morgnoni tal ardor y tan exagerado que parecía querer darle una bofetada o arrancarle en la nariz de un puñetazo. Y todo el público ha arrancado a reír. La pobre señora de Amichis no ha comprendido por qué reía el público y ha quedado muy sorprendida. Y luego, línea más abajo, añade, estaba muy celosa porque la archiduquesa, la archiduquesa era la archiduquesa María Richarda Beatriz de Este. Que era, eh, a la que es a la que la obra está dedicada, está dedicada ella porque es la que pagó la, la impresión de la partitura, que era como se hacían las cosas entonces. Dice, pues estaba muy celosa porque la archiduquesa aplaudía al primo Huomo en, en el momento que entraba en el escena, es decir, antes de que hubiera empezado a cantar dice es un castrado continuó el padre de Mozart y había dicho que no estaba en condiciones de cantar probablemente tenía catarro, estaba enfriado claro tenía miedo de quedar mal y dice y le había pedido a la corte que le diesen muchos ánimos entonces bueno la archiduquesa en el momento que empezaba la cena se ponía a aplaudir y claro toda la corte aplaudía con ella y la soprano pues claro se sentía muy celosa y para desagraviarla al día siguiente la archiduquesa le hizo una gran cena de homenaje donde le explicó todo esto ya, como nos cuenta el padre de Mozart, pues las, las cosas se, se normalizaron, se tranquilizaron. ¿Por qué acabó la sesión a las 2 de la mañana? Ahora que se habla mucho de hacer las cosas como se hacían en su época. Entre el primer acto y el segundo había un ballet de 32 números, que además, por cierto, lo coreografió Noguerre, nada menos. Un ballet, por supuesto, compuesto por el propio Mozart. La obra, el Lucio Silla, lleva el número 135 en el catálogo Kegel y este ballet pues lleva el número 135A, y eh, el, el, el título del ballet era La Yelosía en el Charaglio. es decir, es la primera vez que Mozart hace un trabajo sobre el tema de la, la turquería, ¿eh? sobre el tema, el tema arabizante, vamos a decir. Luego, claro, vendría El, el rapto en el serrallo, La marcha turca de la famosa sonata, y alguna otra pieza similar. Y entre el segundo y el tercer acto se hacían dos vales cortitos, que eh, juntos llevan los dos el número 135B, que uno se llamaba eh, la escuela de Negromancia y el otro se llamaba la Yaconna. ¿no? Entonces se hacía el, el estreno con esos vales en el primer intermedio y con esos vales en el segundo, intermedios que a su vez, por su parte, eran más largos que el propio acto que le había precedido, naturalmente, para establecer las diferentes relaciones sociales. Claro, pues por esta razón duró la obra hasta las 2 de la madrugada. Entonces a estas alturas cabe preguntarse si Lucio Silla fue un éxito o no fue un éxito. Es un tema controvertido porque por una parte se le dieron, sabemos que se dieron 26 representaciones esa temporada y a teatro lleno, o sea que desde este punto de vista fue un exitazo incontestable. Pero resulta que fue la última vez que le encargaron una ópera Mozart para, para Italia y por supuesto para el Teatro Regio Ducale de Milán, que era donde había estrenado mitridate, dos años antes. entonces, por qué no la carrera de mozart como operista de ópera seria no continuó por italia si esta partitura es excelente como lo era la de mitridate también. sobre esto, bueno, los biógrafos más o menos hay una opinión común. podemos destacar dos. brigitte massen ha escrito lo siguiente. dice mitridate es una obra impersonal y brillante que había tenido un gran éxito. Pero Lucio Silda tiene una música superior, pero desigual. Hay episodios de una intensidad especial que alternan con otros que son brillantes, pero que son convencionales. Eh, la impresión del conjunto, la impresión que el conjunto ha debido producir en los espectadores, eh, es que quedaron igualmente desconcertados para el público de la ópera, porque unos episodios eran demasiado personales en lugar de un desarrollo melodioso, pero poco, poco humano. Que era lo que se estaba esperando. Y eh, Stephen Kunche, que es uno de los primeros que ha escrito un amplio un volumen sobre analizando las óperas de Mozart, va un poco más lejos y dice lo siguiente: Quizá esos aspectos novedosos en la música, el excesivo individualismo de ciertos números, hicieron temer al empresario que, si le encargaba otra ópera a Mozart y éste continuaba por el mismo camino, el público quizá podía rechazar la obra nueva. Es una opinión pues, verdaderamente muy atinada también, porque claro, pone el acento sobre lo que podríamos llamar el aspecto industrial de la producción de ópera en la época. Esos aspectos novedosos habría que contextualizarlos en el sentido de que el estreno de la obra es en el año 72 y justo estamos pues en la eclosión de ese gran movimiento literario que es alemán, pero que se extendió poco a poco por todo el ámbito de los países germanohablantes. Que se llamó el Sturm und Drang, eh, eh, términos que quieren decir tormenta e ímpetu, y que fue auspiciado, fue iniciado por Herder y, pues, sobre todo, por Goethe. ¿no? Y, y bueno, ese era, digamos, el arranque de lo que luego sería el romanticismo, es decir, la reivindicación de la subjetividad, por una parte, y la reivindicación de la sentimentalidad frente al racionalismo. Entonces, puede decir que el romanticismo parte de ahí. Para entender perfectamente la cuestión, miremos la cronología. Werther, la maravillosa novela de Goethe, que fue, vamos, el punto de arranque del, del masivo de la primera, de la primera emoción prerromántica, es de 1773 y Lucio Sila de, de final, de 1772, y siete u ocho meses más tarde, es decir, en el 73, es cuando Mozart compone la primera de sus dos sinfonías en sol menor. Las dos sinfonías estas trágicas, concretamente esta, el número 25, que es el que es el 183. Es un tipo de emocionalismo, un tipo de, de subjetivismo, que está también en otros autores, por ejemplo en Haydn, pues es de algunas sinfonías, la Sinfonía 70, por ejemplo, característicamente Sturm und Drang, o los cuartetos del Opus 20 de Haydn. Pues es en ese contexto en el que, lógicamente, aparecen estos rasgos ya personales de la música de Mozart, que está a punto de cumplir 16 años, que los va a cumplir en enero, menos de un mes después del estreno de, de Lucio Silva. Entonces, lo interesante es que todos esos rasgos más personales, intimistas, más sentimentales que hay en la ópera, en algunos puntos concretos de la ópera, están afectando sobre todo al personaje femenino principal, que es a Junia. Y entonces podríamos decir que Junia es el primer gran retrato de la, de la maravillosa serie de retratos femeninos, esas mujeres activas, inteligentes, maravillosas que ha eh, desarrollado Mozart en sus óperas la primera figura en que el primer retrato de esa, de esa colección de mujeres verdaderamente trascendentes es precisamente la Junia de, de, de Lucio Silda. Entonces, bueno, aparte de esto, hay algún otro rasgo que también puede resultar desconcertante. El primero es que es una para seria, por tanto, la forma normal es una sucesión de áreas de a capo con un conjunto al final de cada acto más o menos puede haber excepciones pero es que Mozart en fin apura mucho la cuestión porque hay 18 áreas y de las 18 áreas solamente seis solamente 6 tienen la forma de capo estricta Luego, la mayor parte de ellas, el da capo es solamente fragmentario, o se repite solamente el, el ritornelo instrumental, y luego hay otras varias que no, que son formas binarias, o vamos, áreas bipartitas, o que tienen otra forma cualquiera. Entonces, digamos que es que desde el punto de vista formal, hay algo en el interior de la obra que ya está rechinando, en cuanto al tratamiento que Mozart, que Mozart hace. Que por otro lado, el arranque es absolutamente lógico, es una. Sinfonía en estilo italiano, en tres movimientos, con un movimiento lento, es decir, como una sinfonía italiana, por tanto sin minueto, no como una sinfonía austríaca. De hecho, bueno, ese, esa obertura luego se independizó como una de las sinfonías, vamos, eh, se ha hecho en concierto muy frecuentemente, pues como una de las sinfonías mozartianas más cualificadas. Pero luego, según empieza el desarrollo de la ópera, empiezan a aparecer pues, algunos de esos elementos que en principio. No son características del, del discurso normal de la ópera seria. Por ejemplo, hay el, 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 en algún momento la relación de la orquesta con la voz no es la de acompañar a la voz, sino la de dialogar con ella. Pasa en, la, en el, el famoso eh, Parto Mafreto del segundo acto que canta Junia. Este aria en realidad no tiene una melodía. No hay una melodía, lo que hay es una sucesión de incisos breves que van pasando de los instrumentos a la voz y de la voz a los instrumentos. Es una cosa, claro, es un área de agitación, y precisamente esa agitación la expresa Mozart rompiendo la linealidad melódica en una serie de elementos aislados, en células aisladas, que van pasando de la orquesta a la voz y viceversa. Es una idea bastante original y que, desde luego, quiebra la idea que podríamos esperar. De un tipo de área de esta naturaleza, que normalmente pues, eran áreas virtuosísticas, y ya está. Esta lo es, pero lo es de un modo verdaderamente particular. Luego, ya casi al final, hay un episodio muy breve, pero que ese episodio muy breve, y además es muy sencillo, es de una intensidad dramática, estando menor, es también de, de Junia, ¿no? Y es eh, cuando ella canta lo de Fra pensieri più funesti, está completamente al final. Ese episodio brevísimo es una especie de cavatina conmovedora por su sencillez, verdaderamente como ha dicho algún, vamos, alguna voz tan cualificada como la de Alfred Einstein, ahí se está viendo ya el rostro de doña Ana, de doña Giovanni, y no le falta razón, es una música ya de una, de una profundidad y de una intensidad expresiva absolutamente insólita para la época. Y luego desde el punto de vista formal es muy llamativo el tratamiento de los finales, del acto segundo y del acto primero. El del acto segundo, normalmente al final de un acto en ópera sería, pues es que se reúnen todos los personajes que han intervenido en ese acto y cantan una cosa cuyo texto pues, suele ser una reflexión de tipo moral o de tipo político, etcétera, que tiene que ver con lo que ha sucedido hasta, hasta ese momento. Pero aquí no. Aquí es verdaderamente un enfrentamiento entre Junia y Cecilio por una parte contra Sila por la otra. Es decir, es un episodio absolutamente músico dramático. ¿eh? No es una. no es pues un juego puramente musical y absolutamente estático. No. Tiene una significación teatral precisa. Esto es absolutamente insólito. en el panorama de la ópera seria de la, de la época, teniendo en cuenta que estamos, ya digo, en 1772, nada menos. Y luego, sobre todo, el gran final del acto primero. Este es un episodio sorprendente por su extensión. y porque más. Cómo está construido, que podríamos decir, podríamos decir que es una especie de ópera en miniatura. Arranca con un larguísimo preludio orquestal que está en la menor. Luego entra Cecilio, Cecilio que entra un acompañato porque además la mayor parte de los recitativos de esta ópera no son recitativos secos, sino que son acompañatos con la con la cuerda, lo cual claro les da ya una importancia y una un peso dramático especial. Entonces entra Cecilio canta un recitativo, nos cuenta, bueno, viene huyendo y demás, y eh, la escena se desarrolla en el panteón de la familia de, de Irunia, que ella luego va a venir a rezar frente a la tumba del padre. Entonces allí entra Cecilio, canta su gran recitativo y le responde. El recitativo está en mi bemol mayor, pero hay una parte importante que está en el relativo menor, es decir, en do menor, subrayando el carácter trágico del momento. Le contesta un coro que está en mi bemol y entonces entra Junia, canta un aria muy bella, que es el, bueno, la súplica ante la eh, tumba del padre, y eso está en sol mayor, ya digo, y luego vuelve a repetirse el mismo coro en mi bemol. Pero finalmente ella descubre que allí está, detrás de la tumba, está escondido Cecilio, su, el hombre al que ama, y entonces se produce un dúo, un dúo bellísimo entre ellos dos, que se está en la mayor. Entonces, claro, el episodio ha comenzado en la menor y acaba en la mayor, como lógicamente un lieto fine, podríamos decir, pero es que la mayor es la dominante de re mayor, que es la tonalidad en la que empezó el acto. Entonces, claro, adquiere todo ello, y además la obra acaba en re mayor también. Mozart aquí ya está empezando a dar los primeros pasos, en el sentido de hacer una formalización operística que esté en relación con la estructura, con la compacidad armónica propia, de una sinfonía, que va a ser una de, de las grandes aportaciones de Mozart al mundo de, la, al mundo de la ópera. En definitiva, y por concluir, citemos al que ha escrito la, la primera gran estudio sobre las óperas de Mozart, se publicó en 1947, que es, Winton, que es Edward Den, perdón y Edward Den, eh, que por cierto es muy poco generoso con Lucio Silla, no es una obra que le entusiasme. Pero reconoce sus virtudes en estas, en estas líneas. Lucio Silda dice: es una obra de estilo desigual, sin una concepción dramática unitaria. La mayor parte de las áreas son muy difíciles, pero más difíciles que propiamente efectivas desde un punto de vista teatral. Pero dice: hay dos escenas de Junia sola que alcanzan una verdadera cumbre dramática. En estas escenas está ya el verdadero Mozart, el Mozart que se irá revelando hasta el final de su carrera. Lucio Sila, en definitiva, podríamos concluir nosotros, es el espejo en que se empiezan a reflejar anticipadamente las facciones del que será el futuro autor de Don Giovanni.